living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Bien, nuevamente, una vez más, junto a ustedes. Sí, en este caso, bueno, llegando a fin de año, obviamente empiezan las actividades, y en este caso educativas, y para esto Pampa Noticias estuvo compartiendo un poquito con lo que fue la fiesta de la educación física de la Escuela 657. Ya cerrando el ciclo del año 2016, así que vamos a compartir la nota con la señora directora Analía Alderiz. Soy la directora de la Escuela 657. Hoy estamos acá reunidos en un evento que todos los años se hace, que es la exhibición de los alumnos de la institución, preparado por los docentes de educación física, tanto el turno mañana como el turno tarde, aprovechando que fue una noche hermosa para hacer el cierre de todas las actividades que se hicieron durante el año, demostrando los diferentes ejercicios, las actividades físicas, el porqué del movimiento corporal, la importancia del movimiento corporal, para que los chicos desarrollen diferentes habilidades y actitudes. Así que es una noche hermosa donde pudo venir la familia a participar junto a los docentes, todos los alumnos, los padres. En general, es una noche muy, muy linda, así que agradecemos al noticiero, a este nuevo lugar que nos dan a nosotros, comunidad educativa, para que podamos expresar y mostrar todas las cosas que se hacen en las instituciones. Muchas gracias. Bien, así estuvimos compartiendo la nota, Claudia. Sí, muchas gracias a los directivos de la Escuela 657, quien también nos pudieron brindar un poquito el informe de cómo trabajó la institución durante este periodo 2016. Sí, estuvimos compartiendo también las imágenes de donde los chicos hacían su trabajo, así que una vez más el noticiero se pudo acercar para tener una información. Bien, muchísimas gracias. Just watch.